El equipo este tiene, bueno, obviamente es el primero en Argentina, los chilenos tienen uno reciencito, pero es el primero, va a ser el primero a citar en Argentina, y es un equipo de radioterapia, es para tratar tumores, de una prestación de altísima tecnología, te diría de primer nivel en el mundo, por la precisión, por la calidad, por la versatilidad para hacer, digamos, los tratamientos, la eficacia, el riesgo de toxicidad que se baja mucho, que son los peligros en la medicina, ¿no? Y más en la oncología. La idea es colocarnos en los mejores estándares del mundo con esto, ¿no? Ese es el objetivo. En realidad la radioterapia son haces de rayos, pero que no es una cosa... Por supuesto que justamente el equipo este lo que hace es minimizar los efectos tóxicos que pueden producir los rayos, pero no es una técnica invasiva, no es invasiva. Ya, es importante porque imagínate que si vos vivís en Ceres y tenés un tumor de cuello uterino y sos una mujer, cosa que los tumores de cuello uterino son los tumores más frecuentes en Santa Fe del Norte, tenés que hacer no menos, calcula cuánto es de Ceres a Santa Fe, ¿cuántos kilómetros? 100. Un poquito. 300 y 320, a ver, ¿eh? Y con la ruta que tenemos, o sea que una paciente que es de Ceres, y Ceres está cerquita, Villa Ángela, el sur del Chaco, etcétera, esa paciente tiene que instalarse en Santa Fe para completar su tratamiento. O sea, la razón por la cual estamos colocando este tipo acá, pues lo necesitamos. Básicamente es una necesidad de la región. Y la necesidad la cubrimos con lo mejor que podemos hacer, ¿no? Después Guillermo te va a explicar que él le va a decir que es lo mejor. Pero realmente ese es el objetivo, ¿no? Darle a Santa Fe y a las provincias que nos rodean la mejor atención. Ese es el objetivo. Nosotros somos súper optimistas, 6 meses, realistas 9. Pero en 6 meses va a estar listo todo. Lo que pasa es que después hay cuestiones regulatorias que tienen que ver con el Estado, que por ahí demoran un poquito la puesta en marcha, pero suponemos que entre el lapso de 6 a 9 meses va a estar funcionando. El equipo ya está adquirido, el búnker se empieza a construir, creo que la semana que viene estamos ya con el búnker, es el lugar donde va instalado, ¿no? Que tiene que ir cubierto, el doctor de Sertuna. Te digo que la obra civil para recibir el equipo es tan importante en calidad como la calidad del equipo. Bueno, básicamente el equipo es un equipo de radioterapia, justamente para tratar tumores. La gran ventaja que tiene este equipo es que te brinda 2 equipos en uno. Por un lado un tomógrafo y por un lado el acelerador lineal, que es el equipo que brinda los rayos para tratar el tumor. De esta manera lo que se logra es un posicionamiento 3D guiado por imágenes de tomografía diario del paciente. Entonces siempre sabemos, todos los días que el paciente entra al búnker a tratarse, cómo está posicionado. Entonces, sabemos dónde está el tumor y lo tratamos como corresponde, con precisión muy, muy buena. Y además, es un sistema único en el mundo que brinda radioterapia helicoidal. No existe otro sistema en el mundo que brinde este tipo de tratamientos. La radioterapia rodea al paciente, ¿no? Es un aro, el paciente está inmóvil en una camilla y el aro va haciendo todo el trabajo con una serie de miles de laminitas, de láminas que se va abriendo y cerrando en forma coordinada, porque es un software, abriendo y cerrando y yendo los haces de radioterapia al lugar que uno con exactitud lo quiere mandar, ¿no? O sea que esto es un equipo. Además son neumáticas, que son una serie de cosas, con lo cual al hacer neumáticas el riesgo, no son mecánicas, de que se rompan es mucho menor. O sea, un equipo no solamente mucho más seguro, sino mucho más confiable, que son las dos cosas que uno necesita en la medicina. Más que ser seguridad y confiabilidad, ¿no? Que eso. Es aplicable para todo tipo de cáncer y la ventaja, además del guiado por imágenes diario que tiene, es la capacidad de dar tratamientos a tumores de gran extensión. La mayoría de los equipos convencionales con los que se viene trabajando actualmente presentan campos más pequeños que lo que logra este equipo. Este equipo puede tratar, por ejemplo, un cráneo espinal, que sería desde la cabeza y toda la columna, completo, sin tener que parar y acoplar campos diferentes. Entonces, de esta manera logra campos de tratamiento de 135 centímetros, que eso es único, no hay otro equipo que lo pueda hacer. Nosotros trabajamos haciendo capacitaciones en fábrica, vamos durante un mes, un poquito más de un mes. También hacemos capacitaciones en centros donde ya está la tecnología instalada, entonces vemos realmente cómo funciona, no solamente lo que la fábrica nos dice, sino también lo que vemos realmente cuando se utiliza el equipo. Entonces sí,
hacemos mucho foco en la capacitación y obviamente la capacitación de los usuarios finales es clave. Poder irradiar a un chiquito de 3 meses con un tumor cerebral o un adulto de 70 años con un tumor cerebral, con el mismo equipo cumple ese rol, ¿no? Y después hay otras prestaciones que, teniendo la habilidad para manejarlo, se pueden tener con este equipo. Es muy versátil, es un equipo muy versátil, ¿no? Me imagino el orgullo. Es una especie de todoterreno de última generación, donde vos decís, mira, yo puedo andar por una carretera lisa, así, derecho, derecho, o por el medio de la montaña con piedras de 30 centímetros. No sé si me... Por supuesto. Creo que es una enorme... En este momento sentimos todos, lo cual todos, estábamos hablando recién con toda la gente de administración, con Luis, que es el director actual de la clínica. Tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? Espero que esa responsabilidad nos deje disfrutar de todo. Yo lo disfruto, pero la responsabilidad es muy grande, que las cosas se hagan bien.